Muy buenas noches, como es natural, nuestro primer tema del programa es este. Debo manifestarle que todo esto me llevó a evaluar en algún momento la posibilidad de optar por un nuevo periodo presidencial. Cuando llegue al término de mi segundo mandato y deje la presidencia de la República, quiero poder salir a la calle, a caminar como un ciudadano más. La no reelección del presidente Danilo Medina le brinda a la sociedad un respiro ante las amenazas de que una segunda reforma constitucional pudiera abrir paso a una crisis social o incluso económica. Se pusieron en marcha diferentes campañas de desinformación y descrédito. Estas campañas tenían como único objetivo minar el amplio apoyo popular con que cuenta nuestra gestión y evitar cualquier competencia para el proyecto político que intentaba de imponer un sector minoritario del Partido de la Liberación Dominicana. Pero lejos de tranquilizar las aguas dentro del PLD y aclarar el escenario de las próximas elecciones, el lenguaje poco conciliador del presidente dejó abierta la herida en la organización política que ha gobernado en los últimos 15 años. Que la gente cree que el problema hay nada más arriba, pero eso ha llegado a las bases del partido. La confrontación entre Danilita y Leonelita es en las provincias, es en los municipios, en las localidades, en las circunscripciones. Y todo eso no se ha superado. Pareciera que el mismo Medina, con su salida, levantó una oleada y comenzaron a barajarse nombres de posibles candidatos a la presidencia por parte del partido oficialista, luego de que dijera que se necesita sangre nueva. Confío, por tanto, en que presenciaremos una campaña limpia, basada en propuestas y centrada en llevar bienestar a nuestra gente. Una campaña que inyecte sangre nueva a nuestra vida política. A la lista de los 6 aspirantes que ya se han lanzado al ruedo para ganar la candidatura presidencial, como son Reinaldo Pared Pérez, Temístocles Montaz, Francisco Domínguez Brito, Radamés Segura, Andrés Navarro y Carlos Amarante Baré, se suman ya otros nombres. Hemos recibido mucho apoyo de toda la dirigencia del partido a nivel nacional, de sectores muy importantes del empresariado dominicano, de sectores de la iglesia, entre otros sectores. Los medios de comunicación también se han hecho eco de otros nombres cercanos al presidente Medina, como no va a ser, como el procurador Jean Alain Rodríguez y el ministro de Turismo Francisco Javier García. Son muchos los barajados y serán pocos o uno el elegido. Muchos piensan que la estrategia danilista consistirá en que los precandidatos de la tendencia del presidente serán medidos y se elegirá el más potable para competir en las primarias del Partido Morado. El danilismo está más fuerte que nunca y vamos a ir unidos a las primarias y vamos a ganar las primarias en los niveles legislativos, en los niveles municipales y en los niveles presidenciales. No le quepa la menor duda. Pero el sector que encabeza el presidente Danilo Medina está en un momento crítico, porque las fechas le han caído arriba. La nueva ley 33-18 de los partidos, agrupaciones y movimientos políticos establece plazos inviolables para la inscripción de precandidatos y la celebración de las primarias internas de los partidos. En efecto, los números de las encuestas demuestran que el candidato de Danilo Medina tendría que aumentar en menos de 2 meses la intención del voto de menos de un 3% o por lo menos un 24%, que es la cifra conservadora de intención de votos hacia Leonel Fernández. Leonel será el candidato del Partido de la Liberación Dominicana. No tenemos ninguna duda de que será él. Cuando sale del ruedo el compañero presidente Danilo Medina y mete al ruedo a los compañeros que están aspirando, que todo el mundo sabe cuáles son, que salieron al ruedo a buscar los votos y que no consiguieron llegar a más de un 2% ninguno de ellos. Para el diputado de la corriente de Leonel Fernández es imposible que frente a este escenario su líder pierda. De hasta el 6 de octubre, que son las primarias para elegir candidato, hasta ahí ganaremos sin Danilo, porque tú no vas a apoyar a Danilo.
Claro, el precandidato que lleve Danilo, si así lo decide finalmente, también podría tener algunos beneficios a favor. Lo primero es que contará con el apoyo y los recursos del Estado en unas primarias abiertas, es decir, en las que todo votante pueda participar. El dinero del Estado, que puede llevar a mucha gente a votar, que no votarían esa, muchos ciudadanos comunes y corrientes que no votarían, pueden ser inducidos por dinero a votar. Que hay un intento, sobre todo de las personas que rodean al presidente Danilo Medina, de ir con todo, tratar de destruir políticamente al presidente Fernández. Eso se mantiene y eso tendrá consecuencias. Vamos a ver si lo logran y si logran posicionar en estos 2 meses a otro candidato. Otro punto a favor es que ninguno de los posibles candidatos en la apuesta por Sangre Nueva de Danilo tienen una tasa de rechazo como la del expresidente. Pero el PLD tiene muchos años gobernando, tiene encima el desgaste de un partido que ha gobernado mucho tiempo y por eso es que al PLD le conviene buscar una propuesta renovadora. Porque si el PLD viene con más de lo mismo, se le hace más difícil competir. Para esta politóloga, solamente con el apoyo de Medina, es posible que un candidato le haga competencia a Leonel Fernández. Pero esta no es la opinión del sector leonelista, que llegó al colmo de asegurar que el 3 veces presidente del país con 65 años sí es sangre nueva. El presidente Leonel Fernández llegase al poder en el 2020, 16 de agosto, se juramentase en el Palacio Nacional, te aseguro que la mayoría de sus funcionarios van a ser gente jóvenes y van a ser mujeres y se va a empoderar una sociedad nueva. Independientemente de quién gane la contienda interna del PLD en el nivel presidencial, a este, para ganar luego la presidencia, tendría que sortear varios obstáculos que complican más que nunca una cuarta victoria para el año que viene para el PLD. Que aquí hay un hartazgo del Partido de Liberación Dominicana, no solamente del gobierno que encabeza el presidente Danilo Medina. Estamos hablando de un partido que tiene prácticamente 20 años gobernando, que aparte del desgaste natural que da el ejercicio del poder, está muy vinculado a casos de corrupción recientes que se han hecho gigantescos y que no han tenido una respuesta clara de la justicia. Vamos a asumir que derrotan a Leonel y lo derrotan de mala manera con el Estado. Las posibilidades de ese candidato van a ser reducidas, a menos que la oposición no sirva para nada, pero yo no soy de los que creo que la oposición no sirve para nada. En este momento, al PRM, como dice Rosario Espinal, le está lloviendo café, pero enfrentarse al monstruo del PLD, aunque esté desgastado, es una tarea titánica. La oposición, específicamente el PRM, tiene un gran reto. Tiene que subir del 35% de los votos que sacó en el 2016 al 50 más 1, por lo menos. O sea, tiene que quitarle al PLD un 15, un 16% de los votos. En términos electorales, eso es un gran reto. Con 15 años en el Palacio Nacional, el PLD ha construido una estructura de poder con recursos y una nómina pública que ha crecido, según datos de Participación Ciudadana, de 336 mil empleados en el 2012 a 650 mil en la actualidad. Y a la larga, después de que pase el 6 de octubre y el PLD tenga su candidato presidencial, les resultará más inteligente, uno supone, que para no perder el poder es mejor que se una. ¿Será posible? El día que se defina cuál es el candidato del PLD, sea Leonel o no sea Leonel. Si es Leonel, habrá unidad. Y si no es Leonel, habrá unidad. Y yo soy de los que creo que o se dividen o terminan, al revés, o terminan negociando o se van a dividir. Yo no sé qué es lo que le conviene más al país. A lo mejor no conviene a todos que se dividan y que el PLD salga del poder un tiempo. Usando la frase del presidente, la mesa casi, casi, casi está servida. Los comensales casi, casi están sentados alrededor de ella. Ahora lo único es que tendremos que esperar 72 días para ver cómo termina el banquete. Una vez sepamos quién será candidato o candidata del PLD y del PRM, entonces podemos pasar a hacer proyecciones electorales. Pero no es posible hacer proyecciones electorales antes de que concluyan las primarias. Ahora bien, ¿habrá un plan B si el pupilo de Danilo no ganara esa precandidatura dentro del PLD?
podría ser una fórmula riesgosa pero ya conocida. Una jugada realizada por el expresidente Joaquín Balaguer, cuando él no era candidato reformista, pero sí Jacinto Peinado. Balaguer inclinó con dinero y recursos del Estado la balanza hacia el candidato del PLD, en contra del propio partido. ¿Quién sabe si la historia se repite? Así le hace jaque mate al León para que le toque decir: el Estado me venció.